eta vale, Miria soziologo feminista da eta ibilbide luzea egin du berdintasun agente gisa hainbat udalerri eta erakundeetan. Batzuk aipatzearren, ba Basauri, Getxo, Gasteiz bera, orain momentu honetan zerbitzu buru da Gasteizeko udalean eta aipatzeari bai Eudel edo Euskal Udalen elkartean ere aritutakoa dela. Horrez gain, aholkularitzatan ere aritutakoa da, bai berdintasunerako, bai tokiko garapenari lotutako aholkulari moduan. Eta azkenik, ba, bueno, ikerketetan ere parte hartutakoa da. Berdintasunean, herritarren parte hartzean, zein tokiko garapenari lotutako ikerketetan edo argitalpenetan, horietan koordinazio lanetan aritutakoa da. Beraz, bueno, gehiago luzatu barik, Mireia, zuri ematen dizut, hitza. Eskerrik asko, Jone. Entzuten da ondo, ez? Ondo entzuten da, bai. Bueno, egunon, good morning. Lehenik eta behin, eskerrik asko. Quería agradecerlo primero la invitación al Ayuntamiento de Hernani, sobre todo porque además voy a hablar de un tema de las políticas públicas de igualdad, partiendo como de un enfoque compartido y que he compartido además en muchas ocasiones con otras técnicas de igualdad como Iranchu, con la que llevo muchos años encontrándome en muchos lugares. Entonces, bueno, pues para mí es un lujo, ¿no?, que me invitéis para poder hablar un poco de estas reflexiones que son sobre todo compartidas. Por otra parte, decir que sobre todo lo que me gustaría un poco rescatar así del recorrido, en primer lugar sí que ubicar de dónde vienen, ¿no?, el momento actual que tenemos en Euskadi respecto a las políticas de igualdad, de dónde viene, cuál es el origen, porque yo creo que es importante conocerlo, porque creo que ha marcado las reflexiones que tenemos en la actualidad sobre las políticas públicas de igualdad, y también porque como he tenido ocasión, además de trabajar en diferentes ayuntamientos, como decía Johnny, y en la Asociación de Municipios Vascos, desde allí tuve también la oportunidad de estar en contacto con el Comité de Municipios y Regiones de Europa, donde me he encontrado, ¿no?, y he trabajado conjuntamente con otras asociaciones de municipios europeas, y creo que a veces el origen de las políticas de igualdad es diferente en unos lugares y en otros. Así que sí que me gustaría un poco ubicar esta parte en la primera parte de la intervención. Yo no estoy viendo lo que se está proyectando. No sé muy bien dónde lo tengo que ver. Entonces, como vosotras tenéis el PPT, os digo directamente cuando se cambia, entiendo, la pantalla, ¿verdad? Sí, bueno, en la primera diapositiva, si la estáis viendo, es que no puedo ver lo que se proyecta, pero es un esquema en realidad lo que a mí me gustaría proyectar para que no se os haga muy, muy densa la explicación y podáis ubicar un poco las cosas que voy mencionando sin más, no tiene mayor importancia que esa. Entonces, comenzar diciendo eso. En el caso de Euskadi, igual que en algunos otros contextos de los países en los que estáis, pero no en todos, las políticas públicas de igualdad, y no solamente las políticas, sino los propios organismos de igualdad, han sido creados sobre todo como consecuencia del impulso y de las luchas que se han dado en la calle por parte del movimiento feminista, en el caso de Vasco, sobre todo alrededor de los años 80. Seguramente en otros contextos también habrá sido parecido, que la iniciativa de generar unidades de igualdad y políticas públicas ha sido sobre todo a raíz de las luchas que se venían haciendo en la calle y de las demandas por parte del movimiento feminista, que también es cierto que durante las asambleas que se dieron durante esos años, pues también había, igual que hoy en día, diversidad de opiniones respecto a la oportunidad o no de introducir el feminismo dentro de las instituciones, ¿no? Porque sabemos que eso trae oportunidades, pero en algunos casos también riesgos.
Sin embargo, sí que había una demanda clara de contar con un instituto de igualdad, en este caso, con la creación del Instituto Vasco de la Mujer, llamado Emakunde, que surge en 1988. A partir de la creación de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer sería a nivel de la comunidad autónoma del País Vasco. Algunas administraciones locales, muy pocas en ese momento, empiezan también a crear o a contratar algunas técnicas de igualdad. Pero eso se produce inicialmente de manera muy paulatina. Y sobre todo tampoco se contaba en ese momento con una formación específica en materia de igualdad que permitiera tener un conocimiento acreditado. Por eso también vamos a ver cómo en esos primeros años las unidades de igualdad están formadas bien por feministas que pueden acceder a la institución o bien en algunos casos por funcionarias o funcionarios de la administración que no necesariamente tienen formación en igualdad. Esto también marcó en su momento y marca en la actualidad la política de igualdad de un ayuntamiento, es decir, el conocimiento de las personas que lo están impulsando. Así, las primeras políticas de igualdad se producen, sobre todo en el caso vasco, a partir de los años 90, y las primeras son esas políticas que se centran sobre todo en los derechos y la promoción de las mujeres. Se llaman en algunas ocasiones políticas de acción positiva para las mujeres, incluso las propias unidades o los servicios que hoy en día son de igualdad a veces se llamaban pues, unidad para las mujeres, ¿no? O incluso hay formaciones en las que algunas no estamos acreditadas que se llamaba Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Entonces, bueno, pues hay una trayectoria de políticas que entienden que lo que hay que hacer sobre todo es facilitar el acceso de las mujeres a determinados ámbitos, remover los obstáculos para su acceso, pero el objetivo de esas políticas eran de alguna manera las propias mujeres o corregir esa situación de discriminación que se produce a través de esos planes de acción positiva. Una década más o menos de trabajo en torno a esas políticas, se comienza también una fase donde se empieza a evaluar cuáles son las consecuencias y los impactos que tienen esas políticas. Y de alguna manera se pone de manifiesto que a pesar de que hay numerosas actividades realizadas y esfuerzos para poder poner en marcha esas iniciativas y esos planes, es necesario de alguna manera actuar desde la prevención, porque lo que vienen a hacer sobre todo esos planes de acción positiva es paliar de alguna manera la situación de desigualdad que genera el propio sistema y la propia política pública, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a hablar de políticas que vienen a compensar la desigualdad existente y no tanto vienen a prevenir, ¿no?, a transformar aquellas políticas que en realidad, si no se introducen elementos correctores, lo que están es generando una desigualdad que luego es la propia política la que intenta corregir, ¿no? Lo cual les pareciera, ¿no?, que es un poco sin sentido, ¿no? De alguna manera, entonces, lo que se viene a considerar es que es la propia política pública, desde sus diferentes ámbitos, en el urbanismo, en la hacienda, en el deporte, en la política social, que al no introducir elementos correctivos, están de alguna manera profundizando las brechas de desigualdad. Entonces, se entiende que el papel de la política de igualdad no es, al menos, solamente corregir las desigualdades, sino incidir en el resto de políticas. Y se empieza a hablar de la transversalidad. Por eso se habla de esa estrategia dual que tiene que ver con combinar las acciones específicas dirigidas a las mujeres o a corregir la desigualdad con esas acciones más transversales que pretenden cambiar la forma de hacer. Esto es lo que viene un poco a generar un cambio en las políticas de igualdad a partir de los años 90, pero sobre todo a partir de del 2000 en el caso vasco. Pero hay un hito que es fundamental en el caso de la política pública de Euskadi,
y es la aprobación de la Ley Vasca para la Igualdad. Aquí os invitaría también, que seguramente igual en algunas reuniones con Irancho y con Jone habéis tenido acceso al documento, pero creo que es interesante que podáis analizar la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que se aprobó en el año 2005 y que el pasado año fue reformulada. ¿Por qué creo que es importante? Porque si bien es evidente que la legislación solamente no cambia la política pública ni el impacto de la desigualdad, en el caso de las políticas de igualdad, para quienes teníamos la competencia de trabajar en igualdad, ha sido un antes y un después. Porque ya no era solamente intentar convencer, ¿no?, de la necesidad, ya no solamente de incluir la igualdad en las políticas públicas, sino de la propia necesidad de nuestra figura como agentes de igualdad. Entonces, de alguna manera, el contar con una ley a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que además es una ley que con sus limitaciones, por supuesto, pero yo creo que sí que es una ley que hay que tener en cuenta, porque produce un avance importante en la manera de entender la igualdad, en el caso del avance de las políticas públicas de igualdad es fundamental. Yo creo que eso viene a cambiar prácticamente todo el panorama. ¿Qué aporta la ley? Sobre todo aporta una claridad en cuáles son las competencias, qué tiene que hacer quién, y entonces lo que viene de alguna manera es a clarificar que todas las administraciones vascas tienen competencia en materia de igualdad, porque hasta ese momento es verdad que a nivel del Estado español ahora ha cambiado algo la situación, pero antes de la Ley de Igualdad, según el Estatuto de Autonomía Vasco, lo que aparecía era una única competencia que aparecía a nivel de la comunidad autónoma, más en la línea de lo que hablábamos antes, de esas acciones positivas para la mujer, que aparecían así, ¿no? Entonces, la Ley de Igualdad viene a cambiar radicalmente el panorama y a clarificar qué es lo que se debe hacer desde las áreas de igualdad en los diferentes niveles de la administración, que en el caso de Euskadi sería el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, pero además viene a marcar cuál es el papel de los organismos de igualdad, pero también cuál es la obligación del resto de áreas municipales. Y eso es fundamental, el hacer un llamamiento a que todas las áreas municipales tienen obligación en materia de igualdad. Eso cambia radicalmente el panorama de la política pública en Euskadi. Pasamos a la siguiente diapositiva. Además de decirnos qué tenemos que hacer y quiénes lo tenemos que hacer, también aparecen una serie de obligaciones respecto a los instrumentos y de los que se tienen que dotar las administraciones para hacer una política mínimamente transformadora. Es decir, no vale solamente con saber qué hay que hacer o con tener buenas intenciones o con un compromiso político. Para tener una política pública que tenga cierta proyección, es necesario contar con algunos instrumentos. En primer lugar, lo que llamamos las unidades de igualdad, que son o unidades o áreas de igualdad, servicios de igualdad. Es decir, la ley viene a clarificar que no cualquiera puede impulsar políticas de igualdad, sino que tiene que haber un área con esa competencia específica dentro de cada administración y que además el personal que lleva a cabo esa política tiene que tener un mínimo de formación específica en esa materia. Antes era muy habitual que quien llevaba cooperación, inmigración, interculturalidad, participación, se le diera no solamente la competencia, sino además se le diera sin el conocimiento. Entonces, la ley viene a decir que de alguna manera tiene que haber una especificidad en la política pública de igualdad y que tiene que haber conocimiento. Por eso que todas las técnicas de igualdad que vienen a ser contratadas ahora en la administración tienen que tener un mínimo. En la ley habla de 150 horas de formación mínima, pero sobre todo se está exigiendo un máster en igualdad que ya a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de Euskadi,
ya se cuenta con formación específica reglada en esta materia. Además de contar con personal específico con formación en materia de igualdad, la ley también viene a decir que es necesario que todas las administraciones cuenten con un plan de igualdad. O sea, ya no vale con tener una programación que dice yo este año voy a hacer estos programas. Tiene que haber un plan de igualdad que tenga una estrategia. Normalmente los planes de igualdad se elaboran en cada legislatura y suelen tener una vigencia de 4 años. En los últimos planes de igualdad, tanto el que va a marcar el gobierno, como luego os contaré, como por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, en el que yo en este momento estoy trabajando, la vigencia del actual plan de igualdad que hemos elaborado lo hemos ampliado hasta el 2030, haciéndolo coincidir con la Agenda 2030, porque creemos también importante como que las políticas de igualdad no vayan solas, sino que cuelguen de alguna manera de la agenda priorizada por el gobierno municipal. Además de contar con una planificación y con técnicas de igualdad, la ley viene a decir que también es necesario contar con un presupuesto específico. O sea, no solamente, antes había muchos ayuntamientos realizaban acciones de igualdad sobre todo el 8 de marzo, el 25 de noviembre, o en función de las subvenciones que podían lograr de otros niveles administrativos. Lo que viene a decir la ley es que también cada ayuntamiento tiene que tener un presupuesto consignado para implementar políticas de igualdad. Sin dinero, por mucho que haya gran parte del trabajo que tenga que ver con la formación y la concienciación del personal, es necesario contar con un presupuesto específico para poder desarrollar lo que nos hemos comprometido dentro de un plan de igualdad. Además de esto, la ley de igualdad viene como a generar una arquitectura que no voy a desarrollar porque no me da tiempo en la ponencia, y es decir, si todo el mundo dentro de un ayuntamiento tiene responsabilidad en materia de igualdad, vamos a crear una estructura interna que suelen ser comisiones de trabajo formadas por personal de diferentes áreas, vamos a formar una estructura de trabajo que nos permita coordinar la política de igualdad dentro del ayuntamiento. Eso también es diferente respecto a cómo se trabajaba anteriormente, porque también facilita no solamente el impulso, sino la rendición de cuentas respecto al resto de áreas del ayuntamiento. Y finalmente, un aspecto fundamental dentro de una política de igualdad transformadora es que la ley también obliga a que todos los ayuntamientos tengan un espacio que facilite la interlocución de los movimientos feministas y de mujeres del municipio. Esto se puede hacer a través de consejos de participación, de foros, de estructuras. No obliga, o sea, no dice por un principio de autonomía municipal de qué manera se tiene que hacer, pero sí que tiene que haber un espacio para facilitar la incidencia política de las mujeres organizadas. Entonces, bueno, esta es un poco la arquitectura a la que nos obliga la ley y que realmente marca la política pública en el caso de Euskadi. Además de esto, diríamos que hay otra serie de instrumentos que no voy a detallar, pero que también serían un poco los instrumentos en los que las unidades de igualdad intentamos trabajar para generar de alguna manera las condiciones que nos permitan luego desplegar la política pública. Y tienen que ver, sobre todo, con incorporar la perspectiva de género dentro de los planes estratégicos y de la normativa municipal. ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo a través de evaluaciones de impacto de género. Creo que esto hay otros países que también lo tienen regulado, y en este caso, bueno, pues hay instrumentos específicos para poder desarrollarlo. ¿Qué permite esto? Que antes de aprobar cualquier norma, cuando va a pasar por el control del procedimiento de un ayuntamiento, una norma tiene que prever cuál es el impacto que va a tener en materia de igualdad de género. Y la idea no es solamente evitar que una norma tenga efectos perversos para la igualdad, sino también incluir el mensaje de que cualquier norma municipal, sea del ámbito que sea, puede promover la igualdad. Entonces, no solamente tiene que evitar generar desigualdad, sino incluir elementos que permitan avanzar
en materia de igualdad con ese llamamiento a que todas las áreas son responsables de la promoción de la igualdad. Además de la norma, de las normalmente ordenanzas suelen ser sobre las que se hacen las evaluaciones de impacto de género, aunque también sobre los planes generales de ordenación urbana, por ejemplo, sobre los planes sectoriales y sobre todo también sobre las ofertas públicas de empleo, donde también se hacen evaluaciones de impacto de género, o sobre el propio presupuesto municipal anual, que es una norma municipal en este caso. Entonces, todo eso tiene que llevar un informe de impacto de género. Además, lo que se incluye en la Ley de Igualdad es que todos los contratos que se hacen en el ayuntamiento y todas las subvenciones también tienen que incluir cláusulas de igualdad. Y ese es otro trabajo que viene, que es una obligación para los propios departamentos que hacen contratos y que en este caso el Servicio de Igualdad no es el responsable de que los contratos tengan cláusulas, sino que actúa de alguna manera como asesor o como acompaña de alguna manera la incorporación de ese tipo de mecanismos. Pasamos la página. ¿Cuál es el...? Sí, la siguiente sería. Sí. Teniendo en cuenta esta evolución de las políticas públicas de igualdad, ¿cuál sería la situación en la que nos encontramos en este momento para poder desarrollar o para poder cumplir con lo que nos manda la normativa? ¿Cuál es el contexto en Euskadi? Que yo creo que es bastante común a otros lugares. En primer lugar, hay un auge del feminismo. Algunas feministas hablan de la cuarta ola del feminismo. Y los últimos 8 de marzo en las calles de alguna manera demuestran que está habiendo de alguna manera una cada vez mayor hegemonía del discurso feminista y de la agenda feminista, no solamente a nivel social, sino también dentro de las instituciones ha habido una trayectoria y hay una preponderancia, por lo menos, de incluir políticas de igualdad. Esto, por supuesto, es lo mismo que fue inicialmente consecuencia la creación del Instituto Vasco de la Mujer, de las demandas del movimiento feminista. También este auge es consecuencia de todo el trabajo que se ha venido haciendo en las calles. Pero además de que haya mucha movilización y mucha teoría, existe una agenda feminista en la calle que está ya demandando una agenda clara respecto a lo que las instituciones debemos incluir dentro de la política pública. En ese sentido, solamente teniendo una escucha activa sería más fácil poder, de alguna manera, incluir todas esas demandas o intentarlas traducir a la política pública. Esto, por supuesto, junto a la trayectoria en materia de igualdad, se ha visto respondido a nivel social, sobre todo desde la derecha reaccionaria, por una fuerte reacción que yo creo que es común en otros países también europeos. Entonces, bueno, nuestra lectura tiene que ver precisamente con que esta reacción se produce porque de alguna manera está habiendo un avance importante dentro de las políticas públicas de igualdad y sobre todo un avance importante en las calles y en lo que venimos logrando dentro de la agenda feminista. Entonces, desde las instituciones tenemos que ver cómo nos podemos, de alguna manera, colocar para poder facilitar ese incremento de la ola feminista y de las demandas para estar a la altura frente a esta reacción que también se produce en lo social. Pasamos de página. Una pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? Porque se me ha parado el temporizador. Vale, pues entonces lo voy a poner. 10 minutos, perfecto. Vale, amar un YouTube. Vale, es que ricasco. Todo esto que os he contado un poco, que vendría a dar una imagen de cuáles son las estructuras en las que estamos
o que hemos consolidado de alguna manera dentro de la administración, tiene una parte muy positiva respecto a que nos generan las condiciones para poder trabajar bien. Sin embargo, todo tiene luces y sombras. Entonces, ahora sí me gustaría hacer una lectura crítica también de lo que nos ha podido traer también toda esta generación de arquitectura institucional, de normativa y de método y de políticas. En primer lugar, respecto al mainstreaming que hablábamos antes, sí me gustaría destacar que creo que ha habido una confusión entre lo que llamamos mainstreaming en inglés y transversalidad en castellano, que no sé cómo lo van a traducir ahora las traductoras en el caso del inglés. ¿Qué es lo que quiero decir? La agenda, lo que hemos venido trabajando, sobre todo dentro, entendido como mainstreaming, tiene que ver con aplicar sistemáticamente las herramientas de igualdad en todas las políticas, ¿no? Entonces, de alguna manera se introducía en la política, por ejemplo, de deporte, en todas las políticas sistemáticamente, pues los datos desagregados por sexo, la evaluación de impacto, las cláusulas de igualdad. Sin embargo, cuando hablamos de mainstreaming, lo que estamos hablando es de hacer una reflexión de cómo se introduce la igualdad en la corriente principal de la política. Es decir, no se trataría tanto de aplicar sistemáticamente los elementos de la igualdad, sino en decir, yo en esta política, sea en la política de deporte, en la política urbanística o en la política municipal, ¿cuál es el objetivo principal que yo quiero lograr y de qué manera introducimos la perspectiva de género? De forma que la reflexión que hace la perspectiva feminista tenga que ver con esa política en mayúsculas y no con cada política en minúsculas que hacemos en relación con esa materia. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que algunas veces estamos introduciendo, cuando hacemos la evaluación, la perspectiva de género en algunas acciones de cada área, pero que realmente no estamos cambiando el sentido común de esa política. Entonces creo que hay todavía, por mucha evolución en la política institucional que hayamos tenido en el caso de Euskadi, ese reto está ahí y creo que es importante que además lo abordemos en red por parte de las diferentes técnicas de igualdad para poder ver de qué manera lo hacemos. Es una reflexión que además, en el caso de los espacios de relación entre las técnicas de igualdad de las asociaciones de municipios a nivel europeo, era una reflexión compartida porque entendíamos que estaba pasando también en el resto de países europeos. Por otra parte, a veces tenemos la sensación de que esta evolución en todas las herramientas que hemos tenido de planes de igualdad, de guías para elaborar protocolos de atención, evaluaciones de impacto de género, cómo introducir las cláusulas de igualdad en los contratos. Tenemos muchísimo material técnico respecto a cómo debemos hacer determinadas políticas de igualdad. Lo que estamos viendo es que a veces este saber hacer o el cómo incluimos la perspectiva de género en determinadas políticas hace que de alguna manera nos olvidemos de cuál era el objetivo de la propia política, ¿no? Entonces, vamos siguiendo fases, de alguna manera hacemos el diagnóstico, luego los objetivos, luego grupos de discusión, entrevistas, y de alguna manera a veces perdemos de vista cuál es el objetivo porque quedamos como atrapadas en el propio método. Entonces, creo que es importante reflexionar que los métodos deben estar siempre al servicio de los objetivos, porque si no, de alguna manera podemos perder un poco la perspectiva de qué es lo que queríamos hacer cuando nos ponemos a evaluar los proyectos. En tercer lugar, en cuarto aparece en la diapositiva, creo que es importante hacer dentro de los ayuntamientos una apuesta clara por los procesos frente a los proyectos. Es verdad que es más fácil de alguna manera armar un proyecto que tiene un principio y un fin
Y sobre todo también, a veces, cuando llamamos a la participación de diferentes agentes, es importante contar qué es lo que queremos lograr, para qué, en cuánto tiempo y cómo. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que lo que realmente incide son los procesos y no los proyectos. Otra cosa es que un proceso a largo plazo pueda estar cargado de proyectos concretos o de momentos que tengamos que abrir y cerrar. Pero yo creo que sobre todo en políticas de igualdad, dentro de cada eje, ya hablemos de violencia machista, ya hablemos de empoderamiento feminista, ya hablemos de ecofeminismo, ya hablemos de... Ya hablemos de economía feminista de los cuidados, lo importante es abrir procesos a muy largo plazo que puedan incluir proyectos, pero que siempre la mirada sea larga. Si no, yo creo que es muy diferente, es muy difícil poder transformar. Por otra parte, hay otra reflexión que también me parece importante, y es que desde las áreas de igualdad hemos centrado mucho las acciones a veces dentro de, sobre todo de las campañas, de algunos programas, en lo que es el reconocimiento de la desigualdad, ¿no? Por una parte, en reconocer o visibilizar las brechas de desigualdad, y por otra parte también en visibilizar lo que estaba oculto, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de los cuidados, el trabajo invisible de las mujeres, o en el caso del deporte, aquel deporte ejercido por las mujeres que no se veía, ¿no? O los medios de comunicación donde no estaban las mujeres. Sin embargo, hemos trabajado menos sobre lo que tiene que ver con la redistribución y sobre todo con atacar las brechas de precariedad material de las mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente las áreas de igualdad no tenemos competencia en lo que tiene que ver con redistribuir. Entonces, yo creo que es importante que cada vez que nos planteemos un objetivo que tiene que ver con la visibilidad, incluyamos otro objetivo que tenga que ver con la redistribución, aunque no sea competencia del Servicio de Igualdad, pero que sí se ate el compromiso, pues ya sea con políticas sociales, si tiene que ver con alguna cuestión que tenga que ver con ayudas económicas o que tenga que ver con recursos o con servicios, ya sea con, por ejemplo, ahora con Hacienda respecto a si tenemos que incluir cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con los tributos, ¿no? Es decir, si hacemos un diagnóstico, por ejemplo, sobre feminización de la pobreza y estamos viendo que hay una incidencia mayor respecto al coste que tienen que pagar las familias monomarentales, por ejemplo, normalmente encabezadas por mujeres, y hay que incluir en mecanismos correctores, esa parte de redistribución material debería estar prevista dentro del propio proceso, ¿no? Muchas veces nos quedamos simplemente con el diagnóstico, lo ponemos sobre la mesa, pero no se va más allá en los elementos correctores de redistribución material. Por otra parte, también tenemos un poco la sensación, y lo hemos hablado también entre algunas técnicas feministas últimamente, como que hay una agenda de las políticas de igualdad, pero que no está necesariamente vinculada con la agenda del momento actual que estamos viviendo. Es decir, seguimos trabajando en algunas áreas, pero hemos trabajado, por ejemplo, en este momento, en todo lo que tiene que ver con la transición energética, con el cambio climático, con la digitalización, con el decrecimiento, que se están debatiendo en muchos lugares y es en la agenda del momento, no hay una lectura feminista de cómo abordar esas perspectivas. Sin embargo, estamos en otras acciones que sí aparecen, ¿no?, dentro de nuestros planes de igualdad, pero están pasando los trenes que realmente están incidiendo sobre la agenda del momento. Creo que hay que hacer una reflexión también por ver de qué manera entramos en esos espacios. También la cuestión de la sostenibilidad de las políticas. A veces tenemos la suerte de que coincide un momento en un ayuntamiento donde hay técnicas de igualdad formadas con un presupuesto específico, con un grupo político que tiene un compromiso claro en materia de igualdad, y que de repente hay un avance fundamental, ¿no? Y de repente se crean escuelas de empoderamiento, casas de las mujeres, proyectos de reparación de la violencia, y hay un avance en muy poco tiempo fundamental.
Pero si no somos capaces de establecer una arquitectura que blinde esas políticas de igualdad, quedamos siempre un poco vulnerables respecto a otros cambios políticos. En ese sentido, me parece muy importante que podamos, de alguna manera, blindar las políticas de igualdad a través ya sea de ordenanzas de igualdad, de reglamentos, pero compromisos que vayan más allá de los planes y más allá de momentos políticos concretos. Por supuesto, no puede haber una política de igualdad transformadora que no cuente con recursos, con personal técnico formado y por una planificación estratégica que tenga financiación asociada, pero tampoco puede haber una política pública transformadora que no vaya de la mano con del movimiento organizado de mujeres y feministas. Porque es evidente que todos los cambios sociales que ha habido en materia de igualdad no han venido derivados de la institución. O sea, la institución tiene que canalizar y servir de alguna manera de apoyo para lo que viene derivado o demandado en la calle. Entonces, creo que también eso es importante y vinculado con lo de blindar las políticas de igualdad, lo mismo que en su momento fue gracias al movimiento feminista que se crearon en algunas ocasiones y en algunos contextos, permanecen precisamente porque hay una demanda explícita y un control que viene desde fuera de las calles. Y básicamente eso es lo que quería un poco poner sobre la mesa. Y bueno, pues cualquier pregunta, porque igual he ido muy rápido y a veces también este lenguaje es como bastante complejo. Las traductoras, agradecerles el esfuerzo, que igual se han vuelto un poco locas para poder traducirlo, y cualquier pregunta, pues aquí me tenéis. Es que ricas, por favor.